Bienvenidos a nuestro segmento siempre dedicado para todas las empresas, microempresas, negocios, emprendimientos o quienes quieren comenzar también con su idea de negocio y ejecutarla. Tenemos este segmento destinado para que ustedes puedan aprender de manera gratuita, llamémosle coach o mentorías, puedan tomar ustedes nota y reflejarlo poco a poco para su empresa. Así es que tenemos el día de ahora esta temática importante, que son los criterios para una segmentación de mercado, o más bien llamémosle los criterios para una buena segmentación de mercado. Normalmente lo que escuchamos siempre en la parte mucha teoría, en la parte académica, pero para llevarlo en el ámbito profesional y ponerlo en la práctica, que PH se dedica a ejecutar todo este tipo de proyectos. Entonces, para ello, es importante que conozcamos nosotros cuáles son estas estrategias para así poder segmentar los mercados de manera más coherente y consecuente. Entonces, veamos cuáles son estos criterios. Así es que a tomar nota, no sin antes decirle y recordarle que por favor usted comparta esos videos, suscríbase, active la campana para las notificaciones. Deje su comentario en la cajita de los comentarios si usted desea un tema en particular y así poder satisfacer también lo que usted necesita por parte de esas mentorías de PH, Portillo Hernández. Así es que bueno, el número uno de los criterios para poder hacer una buena segmentación de mercado y tener una muy buena estrategia es, ¿qué debe usted de considerar el qué? El poder adquisitivo y el tamaño. ¿Qué significa todo esto? Muchas veces se dice que sí, que haga un estudio de la variable, donde vea quién lo puede pagar, pero no nos hemos dedicado a preguntarle, en efecto, con una estrategia que puede ser inclusive a través de una encuesta, a través de las encuestas que salen en las historias, inclusive podemos utilizar pequeños memes donde dicen, es para una tarea, ¿qué les parece si tal y tal cosa? Hacer pruebas pilotos para saber quién puede comprarnos el producto o las variables de todos los productos que nosotros tenemos. Entonces, ese criterio para poder determinar el poder adquisitivo y el tamaño que tiene nuestro mercado es indispensable para que aprendamos a conocer también qué tanto o qué tan grande puede ser el segmento que yo quiero abarcar con mi emprendimiento o con mi producto o con mi servicio. Ya sea un nuevo producto, ya sea un nuevo servicio o porque usted va a ampliar o va a diversificar lo que usted ya tiene. Número dos, el potencial de ganancias. ¿Qué significa todo esto? Usted para poder segmentar debe de considerar el criterio. Ok, va a ser un producto o un servicio de una calidad exagerada, inigualable, y que sabe usted que el poder adquisitivo de a quien está dirigido su producto o su servicio lo puede pagar. Entonces usted dice, esta va a ser mi ganancia, pero probablemente hay empresas que les gusta vender más en cantidad con una ganancia fluctuante, es decir, una ganancia muy constante en donde la inversión va de manera bien volátil, es decir, comienza, termina un ciclo y viene otro y es muy cambiante, muy rápido el proceso también de producción. Entonces prefieren tener muchísima más movilidad de inventario y unas ganancias también muy buenas como para poder invertir, reinvertir y tener también sus propios dividendos. Entonces dependerá muchísimo del potencial de ganancias realmente que usted quiera con su producto, con su servicio. Para poder segmentar el mercado, usted debe de considerar inclusive las ganancias. Obviamente para eso, usted debe de considerar cuáles van a ser sus costos, sus gastos, ya sean directos o indirectos. Además, que debe de considerar la competencia. Es un gravísimo error decir, no tengo competencia.
Puede que sea una competencia no directa, puede ser que usted tenga una competencia indirecta. Entonces, basado en esos términos, usted también debe de considerar, en base a la competencia, y hacer un análisis un poco escueto, o si lo desea un poco más profundo, cómo está la competencia en relación a usted. Es decir, si los clientes prefieren un día comprarle a usted, un día comprarle a la competencia, o qué realmente, para así poder distribuir usted, cuál va a ser realmente su ganancia. Además, es importante, y el número 3, la capacidad para llegar a un segmento de mercado geográfico. Es decir, quiere expandir no solamente sus productos o sus servicios. Usted dice, ok, mi producto o mi servicio es este, y punto, es este, y no lo cambio, no agrego, no sumo, pero lo que quiero es nuevas zonas geográficas y que sean completamente accesibles. En este sentido, usted dice, ¿qué tan rentable es llegar a X zona geográfica? ¿Será que puedo cubrir los costos del combustible, la depreciación del vehículo o motocicleta? ¿O qué tan viable o factible puede llegar a ser entrar en una zona geográfica en donde probablemente la gente nunca haya escuchado sobre nuestro producto o nuestro servicio, pero estén encantados en adquirirlo? ¿O puede suceder lo contrario? Entonces también es importante tomar estos criterios para poder hacer una buena segmentación de mercado. Además, y el número 4, la capacidad y recursos para competir, si es que existe una competencia directa o indirecta. Saber qué tanto puedo yo invertir, ya sea en redes, en comunicación, ya sea en diversificar mi producto, mejorar la calidad, mejorar los procesos. ¿Por qué? Porque la competencia va a ver algo en usted y lo va a igualar. Entonces viene usted y dice, yo lo quiero mejorar. Pero para poder dar ese salto, usted debe de hacer una inversión. ¿Es todavía usted apto para poder hacer esta inversión? Porque eso significa dinero. Y por lo tanto, si usted quiere considerar este criterio para poder segmentar su mercado, también debe de estipular la inversión que va a hacer. Si en un determinado caso viene usted y dice, ok, estoy aquí, no hay nadie más en mi entorno, no hay nadie más, no hay quien me iguale, no hay quien me supere y no hay quien esté abajo, ni encima, ni a la par. Pero de repente viene un emprendedor o un negocio con bastante patrimonio capital, invierte y se pone a la par. Ni siquiera comienza desde abajo, sino que se le pone a la par. Entonces usted debe de tener muy claro quién es realmente su cliente, quién es realmente su segmento de mercado. ¿Por qué? Para saber cuál es el valor agregado que le va a dar usted a su segmento de clientes y estar por encima y superar a la competencia con un valor agregado. ¿Por qué? Hablo siempre de valor agregado, porque eso es lo que va a marcar la diferencia de su producto o de su servicio o de su negocio. Así es que tomemos en cuenta que no solamente las variables, está la variable geográfica, demográfica, psicográfica o conductual, sino que también hay otro tipo de variables un poco más puntuales que nosotros también debemos de considerar. Así es que le repito, por favor, suscríbase. Active la campana de las notificaciones, comparta esos videos para que lleguen a más emprendedores y personas que realmente necesitan este tipo de información. Deje su comentario en la cajita de comentarios, déjenos también su respectivo dedito arriba, su like. Y recuerde que tenemos muchísimos más segmentos en nuestro canal de PH, que se ha fusionado también junto con la magia de la mecánica cuántica, el conocimiento de nuestro experto físico matemático, Rubén Portillo. Explótenlo, mire, de veras, si usted tiene problemas matemáticos, físicos, de procesos, de lo que usted quiera, escríbale, voy a colocarle acá el 7602-1864. Son nuestros números de contacto.
Y manos a la obra, para que usted comience. Igual dejo los contactos de PH para que usted reinvente, haga una reingeniería o lo que usted necesita en su negocio. Nosotros estamos ahí para poderlo apoyar, inclusive para realizar un diagnóstico, el cual es completamente gratuito. ¿Basado en qué? Basado en más de 10 años de experiencia por parte de PH. Así es que estamos para complementar todo lo que usted ya conoce. Solamente es de tomar, ya sea el WhatsApp, ya sea un correo o cualquiera de nuestras redes y mensajería, y nosotros vamos a estar dispuestos a apoyarle y a responder todas sus inquietudes. Además, en nuestros segmentos usted puede encontrar turismo, puede encontrar también en nuestro segmento parte de lo que como afición nosotros también tenemos en nuestro día a día, y vamos a tener muchísimas más sorpresas, así es que estén pendientes de este canal, que es con muchísimo gusto cada uno de nuestros programas hecho para todos ustedes. Así es que nos vemos en la próxima mentoría. Se cuidan. Muchos saludos.